uno menor que hablaremos del embarazo del adolescente. Reciban un saludo de nuestro director general, el licenciado José Antonio González Anaya. En este momento, por situaciones de agenda, a través de mi persona les manda un saludo, y del propio director de Prestaciones Médicas, el doctor Javier Dávila, que en un momento más estará viajando al estado de Campeche a una reunión nacional del Consejo Nacional de Salud. Miren, senadora, de veras, muy emocionado en relación a los temas que vimos en esta mañana. Por favor, extensivo a la presidenta de la Comisión de Igualdad también, que, como usted sabe, el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre estará bajo la tutela de los mandatos de la Secretaría de Salud y, por supuesto, de esta Comisión de Salud que usted preside con mucha puntualidad y mucha precisión. Si empezamos con el tema, este tema es un tema muy importante, es un tema que está en la palestra del señor presidente de nuestro país y que, por supuesto, a mí me da mucho gusto que la Comisión de Salud del Senado también se tome en consideración. Es una preocupación y ocupación del Instituto Mexicano del Seguro Social también en esta materia. Miren, como antecedentes, nosotros sabemos que actualmente existen 22.4 millones de mujeres y hombres entre las edades de 10 y 19 años de edad. Eso es una circunstancia que la tenemos, que está presente y que debemos de estar muy, muy alineados a que estas edades, para la demanda de atención en materia de promoción y prevención en los establecimientos de salud, pues casi no se enferman. Seguimos teniendo un uso, costumbre, tradición, mito y paradigma en las instituciones de salud de que estamos siempre esperando a los enfermos. Partiendo de esto y situándonos en el embarazo en los adolescentes, las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil. Además, la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos, tanto por su bajo uso de anticonceptivos, nada más algunas cifras, el 37.6 de los adolescentes emplean un método en su primera relación sexual y el 45% usó uno en esta última relación sexual. En ambos casos, desgraciadamente, son métodos con poca efectividad, y si aunamos el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa, pues entonces tendremos que estar muy alineados a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en el Adolescente. También la ENSANUD, si me pasan la siguiente y si la están viendo ahí, la proporción de población entre 12 a 19 años de edad que ha iniciado su vida sexual activa pasó del 15% en el 2006 al 23% para el 2012. De ahí que la preocupación de Marcela hace un momento y de los senadores que antecedieron la palabra, pues es una preocupación clara, llana, y que a mí que me da mucho gusto que en esta comisión del Senado se preocupen y se ocupen junto con nosotros y otras instituciones que no nada más de salud, sino de otro ámbito, y hablo de educación, de la sociedad en general, nos sumemos para poder tener mejores resultados y mejor pronóstico para estos jóvenes, tanto en sus estudios como en su vida laboral. Sabemos que a nivel nacional, en el 2009, la edad promedio de inicio de la vida sexual en las mujeres es de 15 a 19 años, en este grupo es de 15.9 años en lo general, y como consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó del 15.6% al 18.7% al 2012. Por supuesto que esto tiene consecuencias, y las citaré muy rápido. El hecho de ser madre y padre adolescente suele encadenar una serie de circunstancias, tanto socioeconómicas como condiciones de vulnerabilidad para este grupo de edad, y que se asocian en lo general. Se trunca la preparación educativa, el tema de salud sexual y reproductiva en la población adolescente no es un tema que lo traen a los jóvenes de manera prioritaria, favorece la deserción escolar,
Hay características del desarrollo cognitivo, físico y psicológico y también socioemocional en esta etapa en donde todavía no estamos listos para tener esta circunstancia, esta particularidad. Generamos en esta población, en su ámbito sociocultural, problemas. Por supuesto, y nos lo decían bien, las madres adolescentes tendrán que cuidar a estos niños por un uso, costumbre, tradición, mitos y paradigmas en nuestra sociedad mexicana. Estas adolescentes frecuentemente las estigmatizamos, sufren de discriminación, como atinadamente lo estuvieron comentando en esta mañana, desaprobación y rechazo familiar, por supuesto social, en las escuelas, en los sectores de salud y en las comunidades, en los ámbitos religiosos donde se desenvuelven. En México, en el censo 2010, 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años, 2.463.000 de ellas que no estudiaban ni trabajaban, casi dos tercios de este grupo eran mujeres, es decir, 1.6. De ellas, más de la cuarta parte tenían hijos o hijas, y en una de cada tres vivían en pareja. Menos del 3% de los hombres se encontraban sin ocupación, casados o con descendencia. La unión y la fecundidad temprana, por supuesto, que están relacionadas con el bajo nivel de escolaridad y con las condiciones que apuntalaban a orillar a un trabajo de baja remuneración por falta de estudios y las condiciones que cité hace un momento. Por supuesto que el trabajo del cuidado de niños y niñas, adultos mayores y sobre todo otros tipos de trabajo no remunerados suelen ser un factor que, asociado a la falta de recursos, contribuyen a que las mujeres no se desarrollen profesionalmente. De hecho, casi 9 de cada 10 madres en las edades de 15 a 19 años de edad reportó dedicarse a las actividades del hogar. Algunos antecedentes en donde la tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 19 años en los países seleccionados, pues ustedes pueden ubicar el lugar desde que se encuentra nuestro país con 65 de tasa por 1,000 mujeres entre 15 y 19 años. Los nacimientos registrados de mujeres entre 10 y 19 años en miles, ustedes tienen la historia del 2000 al 2011. Estas cifras las tienen ahí, la estimación de CONAPO, en donde verdaderamente podemos ver un problema que cada vez lo tenemos que precisar, atajar y, por supuesto, resolver. La siguiente, los nacimientos registrados de mujeres entre 15 y 19 años, también cifras en miles, ahí tienen la tendencia, pero sí me gustaría que viéramos la siguiente. En este gráfico, ustedes ven desde 1990 el porcentaje de nacimientos registrados de las madres adolescentes desde 1990 al 2013. Traemos un porcentaje de 19.4. De ahí la preocupación de todos nosotros en la prevención del embarazo en las y los adolescentes. ¿Cómo lo estamos previniendo? Miren, al interior del instituto tenemos algunas estrategias que ustedes ya conocen, que es la estrategia Juvenims, que es una estrategia en donde entre pares, jóvenes líderes, hacemos participaciones integrales en equipo y en donde les damos una cultura de prevención, promoción y cuidado de la salud. Otorgamos atención preventiva integrada a estos estudiantes derechohabientes a través de convenios que tenemos con la Secretaría de Educación Pública y las universidades. Formamos promotores adolescentes para fomentar la educación entre pares. Si yo me pongo a platicar con los adolescentes, es muy posiblemente que no me escuchen y que no me hagan caso. Pero si pongo a un jovencito de 18 años previamente preparado, pues entonces entre pares la comunicación es mejor. Y eso lo tenemos probado ya con estrategias de hace muchos años en el régimen ordinario y en el IMSS Prospera que tenemos también en 14 estados de la República. También prevenimos en las escuelas y en universidades. Esto ha sido una gran actividad que tenemos en relación a fomentar estas buenas prácticas para las adicciones, para las enfermedades sexualmente transmisibles y, por supuesto, para la prevención del embarazo. También en salud sexual y reproductiva garantizamos y respetamos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. También los adolescentes tienen derecho a tomar
la decisión en forma libre, pero muy importante e informada, sobre el ejercicio de su sexualidad. También tienen derecho a ser informados en forma clara, veraz y oportuna sobre las opciones que tenemos en la materia de planificación familiar, anticonceptivos, y tener acceso a ellos en forma gratuita en el sector público. Ustedes saben que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aparte de otras cosas gratuitas que tenemos para la población, en materia de planificación familiar es gratuita para las gentes que desgraciadamente no tengan seguridad social. En planificación familiar tenemos muy clara la ruta: evitar embarazos no planeados o involuntarios, usar regularmente métodos anticonceptivos previamente informados, utilizar métodos de barrera como el condón para prevenir las infecciones de transmisión sexual y tener el acceso a la anticoncepción de emergencia. En las 1,503 unidades de medicina familiar en lo largo y ancho del país tenemos de manera oportuna y puntual estos métodos de planificación familiar como la pastilla del siguiente día. Por supuesto, tenemos que evitar los abortos en condiciones inseguras. ¿Qué logros tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Muy rápido. Miren, el 43% de los adolescentes, esta es la cifra de enero a diciembre de 2014, su oportunidad de inicio de la atención prenatal, el 43% en el primer trimestre, tenemos un reto ahí. Promedio de consultas prenatales, tenemos 4.8, también tenemos un reto porque nosotros queremos que los adolescentes tengan una mejor atención prenatal por los riesgos que corren una vez estando embarazadas. Ustedes ven la distribución de aceptantes de tipo de los métodos de planificación familiar. Si vemos en los menores de 20 años, los implantes y los dispositivos tienen una cobertura más alta que los otros tradicionales. Y bueno, ahí pueden tener la comparativa de mujeres de 20 a 34 años y de 35 años y más. Miren, una de las preocupaciones de nosotros es qué está pasando con el posevento obstétrico. En el 2014 cerramos con 514 mil partos atendidos en lo largo y ancho del país en nuestra institución. De estos, 43,935 fueron para menores de 20 años. Es decir, tenemos un porcentaje del 8.53. Seguimos mejorando, pero no estamos satisfechos y todavía hay mucho que hacer. Una vez que estos adolescentes son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, respetando siempre el consentimiento informado, los ingresos y la cobertura de protección anticonceptiva posparto y transcesárea los tenemos en el 81.6, pero ustedes me van a decir: oiga, doctor, pues están bajando los ingresos y también bajó la cobertura. Nosotros estamos garantizando que por lo menos el 80% de los adolescentes que tienen un evento obstétrico salgan protegidos. Ese otro 20%, por condiciones e indicaciones médicas, tenemos que ser muy cuidadosos para también en el periodo intergesta poderles ofrecer un método anticonceptivo de alta continuidad. Situación también en el posaborto, estamos en un 85%, ahí tienen la cifra, 3,996 eventos. Sin embargo, también el ejército de nuestras trabajadoras sociales al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social realizan entrevistas específicamente para metodología anticonceptiva y fuimos favoreciendo 149,261 jóvenes orientados, capacitados e informados. Claro que es una cifra menor en relación a los 2,5 millones de entrevistas que tuvimos. Por supuesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social está alineado a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en los Adolescentes, estrategia que hace algunas semanas nuestro presidente de la República dio la apertura y los primeros pasos a través de una instrucción que es una panacea, al menos para mí, cumplir con el objetivo que se está trazando la nación. Reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Estamos alineados a los 5 objetivos específicos y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre estará alineado a los mandatos de nuestros legisladores y, por supuesto, de la Secretaría de Salud. Senadora, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.
Bien, agradecemos al doctor Cervantes Ocampo por su intervención, por los datos que proporciona y que pueden servir para una discusión que es una discusión muy compleja. O sea, el tema del embarazo adolescente es un tema de enorme complejidad que requiere de investigación, análisis y debate para el diseño de políticas mucho más exitosas en esta materia. Entonces, resaltar la complejidad que tiene este tema y la relevancia de la gráfica que nos pone en donde la tasa de embarazo adolescente que nos reporta para el último año en México es ligeramente superior a la de 1990. Entonces, es un tema que merece muchísima reflexión, muchísima relevancia, que pone el acento también en que los avances que se logran en materia social y en este caso en materia de salud no pueden garantizar siempre una evolución de carácter inercial. Se requiere estar de manera sistemática sobre estos temas porque puede haber modificaciones, reversiones, repuntes, etc. Felicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Senado de la República por haber colocado este como uno de los temas relevantes de la mesa. Le vamos a dar ahora la palabra a la doctora María Elena Medina Mora, quien, como sabemos, es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría y que abordará otro tema de gran pertinencia, que es la vinculación entre salud mental y género. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho afecto a la senadora Maki Ortiz, ella fue la que abrió el campo para una nueva manera de entender la salud mental. Desde luego esto nos va a permitir avanzar en la atención, nos ha permitido, aunque todavía falta mucho que hacer y de eso voy a hablar brevemente. También agradezco desde luego al doctor Pablo Yáñez Rizo su invitación y a las personas que me acompañan en la mesa. El tema quizá que a mí me gustaría que quedara entre nosotros es que así como se plantea llevar la salud a todas las políticas por las repercusiones que tiene en muchos ámbitos, pensar también que la salud mental debe estar presente en todas las acciones de salud. El problema me parece más importante es que la atención a la salud mental ha estado desintegrada de la atención a la salud global y eso ha hecho que el rezago en la atención sea muy importante. Si nosotros contemplamos las diferentes etapas de atención o de la importancia de la salud de la mujer en la salud global, empezamos con la salud materna, donde se daba la principal atención a lo que tenía que ver con la capacidad de la madre para tener hijos con salud y cuidarlos, y desde luego, bueno, aquí sigue siendo un reto la depresión posparto. Avanzamos a salud sexual y reproductiva, desde luego aquí la atención de la salud mental es muy importante, es un factor de riesgo para el embarazo, es un factor de riesgo para las adicciones, es un factor de riesgo, digamos, para el embarazo no deseado, sobre todo adolescente, para las adicciones, para la no adherencia al tratamiento de la diabetes, para la disminución de la sobrevida de las personas que tienen trastornos cardiovasculares, de tal manera que si conocemos estos datos, la idea sería poder integrarla. Si avanzamos a la salud de la mujer en todos los ciclos de vida, pues vemos en cada etapa hay retos muy importantes, desde la experiencia de violencia, trastornos de la ansiedad y de la depresión en niñas y adolescentes. Sabemos que ahora es digamos, en este grupo de edad, la depresión es el primer lugar en la carga global de enfermedad. Tenemos los retos que tienen las mujeres jóvenes, sobre todo las madres de familia, y que la sobrecarga de depresión en este grupo está muy relacionada con las pequeñas dificultades diarias que ocasionan estrés y que las mujeres tienen que atender, sobre todo las mujeres pobres. Y si nos avanzamos hacia las mujeres de mayor edad, tendríamos pues los retos de la tercera edad, del cuidado de los enfermos, que se ha hablado mucho. Nuestros estudios NEABLA nos enseñan cómo las mujeres que cuidan personas, que me cambiaron la diapositiva, las personas que cuidan a enfermos
tienen tasas de depresión, por ejemplo, superiores a lo que tienen las mujeres en ese mismo grupo de edad, controlando por otros demográficos que no cuidan enfermos. Entonces, también aquí tendríamos que estar pensando, y desde luego el reconocimiento de que género implica también hombres y mujeres, y que cualquier solución tiene que implicarnos a ambos. Si me pasa la que sigue, gracias. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? Hombres y mujeres nos enfermamos más o menos en la misma proporción, pero nos enfermamos diferente, todavía con los trastornos de conducta y abuso de sustancias con más frecuencia en los hombres, y los trastornos del afecto y de la ansiedad más en las mujeres. Otras condiciones que tienen una carga genética más importante, hay poca diferenciación entre hombres y mujeres, como el, por ejemplo, el trastorno bipolar. Si me pasa la que sigue. Es un fenómeno que cambia. Aquí vemos las variaciones en las tasas de sustancias, en donde las diferencias entre hombres y mujeres van disminuyendo paulatinamente, y el consumo ha crecido mayormente entre las mujeres. Este es un problema importante porque sabemos que a las mujeres nos toma entre 6 y 8 años menos que a los hombres enfermar, que cuando enfermamos nos morimos más rápido y que también sufrimos más discriminación. Entonces, la situación de la mujer que abusa de sustancias está en una situación más compleja. Si me pasa la que sigue. Hay una asociación, o sea, es diferente las razones que se asocian con el consumo en hombres y mujeres. Aquí estamos viendo las prevalencias condicionadas. Querría decir que una vez que consumen hombres y mujeres, en qué proporción hay, por ejemplo, problemas afectivos, y vemos que este es mucho más importante en las mujeres que en los hombres. Y esto nos hace pensar en la importancia del enfoque de género en la atención, de la integración de la atención de la salud mental en la atención a las adicciones. Hoy por hoy todavía tenemos el modelo de la atención de enfermedades en lugar de la atención de personas, y eso hace que si una persona, igual que pasa en la diabetes y en otras cosas, trate un cachito de su enfermedad en cada sistema, y tendríamos, yo creo, que avanzar hacia esto que se había propuesto de integrar la atención pensando en las necesidades de las personas. Si me pasa la que sigue. Es más frecuente entre las mujeres pobres, y aquí los factores de inequidad juegan un papel muy importante. Aquí les enseño la relación entre el nivel de marginación y las tasas de depresión, y cuando hay la marginación es muy alta, la proporción es mucho mayor. Se suma, si me pasa las que sigue, la que sigue, por favor. El incremento en las cohortes jóvenes, es decir, tenemos cada vez más jóvenes que están teniendo depresión, sigue apareciendo más en las mujeres que en los hombres, igual que en los adultos, pero con mayores proporciones. Si me pasa la que sigue. Y lo que vemos es que si nosotros comparamos los diferentes grupos de edad, sí vemos que los jóvenes del mundo actual están sufriendo más depresión que las generaciones anteriores, y esto obviamente complica mucho la atención de todas las enfermedades en general. Si me pasa la que sigue. Los roles tradicionales de género juegan un papel importantísimo. Aquí medimos qué tanto el rol tradicional del género, medido como la proporción que tomó anticonceptivos antes de los 25 años, una edad de nupcialidad temprana como un rol tradicional, la proporción de mujeres que llegaban al cuartil más alto de educación, y la proporción que estaba incorporada en la fuerza de trabajo antes de los 35 años, y lo que vemos es que sí, definitivamente los índices de depresión están muy relacionados con roles tradicionales de género, que hablan de todo lo que nos habían hablado en la mesa anterior sobre cómo esta concepción de género hace que las mujeres asuman estas conductas de sumisión y de menor búsqueda de ayuda y de para ellas mismas. Si me pasa la que sigue. La violencia es el factor de riesgo más importante, no voy a tomar todos, pero este es uno. Ahora, hombres y mujeres sufren violencia de manera diferente. En los hombres, la exposición a la violencia tiene que ver más con esta violencia externa, es un factor muy grave el incremento de la muerte por homicidio en hombres jóvenes. Las mujeres son las viudas, las madres que sufren por esta violencia que sufren los hombres. Si me pasa la que sigue. Sin embargo, las mujeres estamos mucho más expuestas a la violación, al abuso sexual, al acoso. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Enfermedad Psiquiátrica. Y si me pasa la que sigue,
El otro problema importante es que es la violencia doméstica, que es una violencia que se asocia más con las mujeres, ya sea como ser testigos de violencia o víctimas de violencia doméstica, es una violencia que es persistente, es continua. Hay problemas como la muerte de un ser querido o un desastre que tienden a ser violencias únicas. La violencia que sufre la mujer es una violencia persistente y esto es lo que caracteriza más su impacto en la salud mental. Si me pasa la que sigue… ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estas condiciones que sufre mayor frecuente la mujer? Pues tenemos más depresión y más estrés postraumático. Quizá el problema del secuestro, que también se asocia con estas enfermedades, todavía las variaciones en hombres son más importantes. Si me pasa la que sigue… ¿Qué sabemos? Sabemos que en las Américas está incrementando la violencia en los hombres de manera muy importante, sobre todo los hombres jóvenes. En las mujeres pues tenemos el segundo lugar en las ser víctimas de violencia, pero vemos que esta forma de violencia persistente es lo que nos está explicando la sobrecarga de enfermedad mental en ellas relacionadas con la depresión y ansiedad. Si me pasa la que sigue… La que sigue, bueno, está creciendo el homicidio, la que sigue también en ellas. Y si vemos qué pasa cuando hay esta exposición a la violencia, pues el riesgo de presentar trastornos emocionales incrementa de manera muy importante, tanto el abuso físico como el abuso sexual, pero también los problemas de conducta en los padres y el ser testigos de violencia nos está incrementando este riesgo y eso pues nos explica por qué ahora los jóvenes tienen más depresión que… por ejemplo, mi generación cuando éramos adolescentes. Si me pasa la que sigue, está incrementando el suicidio, principalmente en los adolescentes. Esto pasa en hombres y mujeres. Es más acelerado el crecimiento en las mujeres jóvenes, pero todavía en una proporción mucho más baja que en los hombres, aunque también las diferencias entre hombres y mujeres están disminuyendo. El 75% de estos suicidios hay una enfermedad mental subyacente. Me pasa la que sigue, ocasiona muchos días de incapacidad para trabajar, sin embargo, todavía no se considera como una enfermedad con derecho a incapacidad laboral y esto le pasa a los hombres y a las mujeres. Si me pasa la que sigue, y la proporción que llega a tratamiento es muy baja, pero es más baja para las mujeres en relación con los hombres y es especialmente baja en las mujeres jóvenes. ¿Por qué nos preocupa de manera especial? Pues porque es la edad de tener a los hijos, de cuidar a los hijos pequeños. Entonces, una madre con depresión posparto, que es poco comprendida porque no se entiende por qué la mujer tiene esa incapacidad de relacionarse con su bebé, la afecta a ella, afecta a su bebé, y es una edad en la que no está llegando a tratamiento. Y esto pasa para el tratamiento general y para el tratamiento especializado para los casos graves, ¿no? Entonces, estas condiciones de inequidad, de pobreza, de vivir en situaciones inseguras y de poco acceso a tratamiento pega especialmente a las mujeres y a las mujeres pobres. Entonces, si me pasa la que sigue, ¿qué tendríamos que estar pensando en términos de las políticas públicas? Bueno, si sabemos que si recibe tratamiento, las condiciones, el incremento de los riesgos, como dejar la escuela, abusar de drogas, ser víctima de abuso sexual, se termina y sí puede hacer un desarrollo normal, pues tendríamos que estar pensando en cómo podemos avanzar en este nuevo concepto de atender la salud mental. Desde luego, este concepto de dar en el primer nivel de atención es importante. Sin embargo, la atención a la salud mental está basada en el modelo de hospitales psiquiátricos. Los hospitales en su consulta externa están tratando las enfermedades que se deberían de estar viendo en el primer nivel, pero no tienen acceso a medicamentos, a pesar de que están incorporados en el Seguro Popular. Tenemos que pensar en estos, reforzar ya los cambios que se están pensando para que realmente los enfermos, sobre todo las personas pobres, que tendrán que pagar 1.200, 1.500 pesos mensuales en medicamentos, realmente puedan tener acceso al tratamiento mientras se avanza en revertir la manera como atendemos la salud mental. El costo, digamos, la carga de enfermedades, el 5%,
pero el presupuesto de salud es el 2%, entonces tendríamos que pensar en el incremento del presupuesto y en la manera de cómo lo distribuimos para volver a la atención comunitaria, al primer nivel de atención. Entonces necesitamos más dinero y mejor gastado para realmente atender esto. Como la prevalencia es tan alta y la carga de enfermedad es muy alta, si no pensamos en integrar la atención de la salud mental en la atención global, nunca avanzaremos. Entonces, por eso el tener salud mental en todas las políticas de salud. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora María Elena Medina Mora, no solo la claridad de su exposición, la utilidad de los datos, sino arrojar luz sobre un tema que generalmente permanece invisible, poco presente. Parece que el estatus de la salud mental en el tema de la salud en general todavía no adquiere la relevancia, contundencia que debiera tener. De alguna manera nos lo dice al final, hay una brecha de desigualdad también entre la prevalencia y la cantidad de recursos públicos, no solo monetarios, sino institucionales, dispositivos de trabajo que se destinan a ello. Entonces es un asunto de gran relevancia que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, en donde hay, por supuesto, diferencias de género en cómo, en las prevalencias, en cómo se vive, cómo se tratan o no estos padecimientos, y el hecho de que existen una enorme cantidad de barreras de acceso. Barreras de acceso culturales, barreras de acceso institucionales, barreras de acceso monetarias. Digamos que la desigualdad de acceso a el tratamiento, la prevención, el tratamiento en materia de salud mental es también un factor de reproducción de desigualdad social. No es un tema menor, no es un tema que cada quien tenga que resolver por la vía privada como pueda, sino que debe ser un tema de políticas públicas, y por eso pues agradecemos mucho que se coloque este como un tema relevante de la discusión sobre el derecho a la salud en México. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo García Cavazos, quien es el director del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, quien abordará otro tema muy importante, que es el de mortalidad materna. Ustedes saben que incluso este es uno de los indicadores clave que está en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que este año están finalizando. Las propias autoridades mexicanas han señalado que es una meta que no se va a cumplir en el caso de México, y que por lo tanto es un asunto pendiente en términos de política pública de la mayor relevancia. Y no quiero dejar de señalar que buena parte de la movilización del movimiento de mujeres y del movimiento feminista ha sido en torno a los temas del derecho de acceso a la salud de las mujeres, y uno de los elementos centrales ha sido el tema de la necesidad del abatimiento de las tasas de mortalidad materna. Este es un tema muy sensible, de mucha relevancia, sobre el cual nos va a hablar el doctor Ricardo García. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, senadora Maki Ortiz, por esta invitación a formar parte de este grupo de presentaciones importantes en el área de la salud y el género. Y especialmente pues me tocó casi cerrar este módulo con un tema sumamente importante y un tema que está en la agenda nacional e internacional. Es mortalidad materna como un elemento fundamental de atención, y les quiero comentar que obviamente para nosotros, como Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la mujer es vida y es para protegérsela. Para esto, uno de los más grandes proyectos que tiene todo ser humano es precisamente tener un hijo y tener un hijo sano, y no por ello poner en riesgo y en peligro la vida de la mujer.
de tal manera que es un principio fundamental que nos rige para las acciones y focalizaciones de atención. Me pasa la siguiente, por favor. Si nosotros analizamos, la que sigue, por favor, analizamos el contexto de partida, pues durante mucho tiempo las metas del milenio fueron y nos dieron la pauta de darle atención y seguimiento para tratar de cumplirlas al año 2015. La que sigue, por favor. Nos hemos dado cuenta que no vamos a poder atenderlo y que esto implica un acelere, una forma de focalizar más la atención, las acciones, las intervenciones que nos determinen, obviamente, el poder acelerar la reducción de la mortalidad materna en México. Para ello se ha retomado, se ha hecho una revaloración y estamos haciendo un análisis para que en el 2018 estemos llegando a 30 puntos la razón de muerte materna, lo cual esto está lejos del 22 puntos que se había señalado para el año 2015. Pero estamos hablando de un trabajo post 2015 y un trabajo que tenemos que redoblar y que tenemos que hacer mucho todos. ¿Por qué razón? Porque parecería ser que la Secretaría de Salud es la única encargada de poder dar la atención a la mujer embarazada y nos damos cuenta que una mujer embarazada tiene contacto con más de 12 personas durante su trayecto del embarazo. 12 personas que van desde el promotor de la salud, la madrina y padrino, el policía de la entrada del centro de salud o el hospital, la enfermera, la trabajadora social, la afanadora, el médico, el interno, el pasante, y así nos vamos. Haríamos un pequeño ejército de atención a la mujer embarazada, pero si cada quien hiciera lo que debe de hacer, y que además pudiéramos convencer de que este elemento es de educación y de cultura y de orden y actitud desde el punto de vista de nosotros como funcionarios y como trabajadores de la salud. La que sigue, por favor. Para nosotros entonces es partir de un elemento de reanálisis de qué estaba pasando y por qué razón no había una reducción de la muerte materna a la velocidad que se había planeado con antelación. Y obviamente los escenarios nacionales e internacionales están muy claros de que el elemento de determinantes sociales son fundamentales y que debe de ser el trabajo de todos para poder aterrizar en un efecto y dar lugar a una reducción importante. Aquí vemos cómo el Plan Nacional de Desarrollo se ubica en el área de la salud, en un México incluyente, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de toda la población. La que sigue, con equidad e igualdad. La que sigue, por favor. ¿Me pasa la que sigue? ¿Sí me pasa la que sigue? Bien, ya no voy a ahondar en esta lámina, porque han estado hablando de ella constantemente y creo que todos llevamos sobre nosotros el gran elemento del cambio en la perspectiva de género, el hacer un acceso efectivo a la salud, el darle calidad de la atención, la seguridad de la atención y especialmente en la prevención. Vean ustedes cuál es la situación en la que nos enfrentamos llegando a ubicarnos en este trabajo tan importante de reducir la mortalidad materna. Aproximadamente 2.2 millones de nacimientos al año se presentan, 2.2 millones, incluyendo todas las instituciones del sector salud. En este caso estamos hablando de 1.200.000 atendidos por la Secretaría de Salud, aproximadamente entre 400.000 y 500.000 por el Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente unos 400.000 por el sector privado y el resto, lo que falta es por Sedena, Semar, Pemex y algunas otras instituciones de los estados, los hospitales universitarios. De tal manera que de todas esas atenciones, aproximadamente entre 250 y 300 mil mujeres tienen complicaciones o se presentan complicaciones desde leves, moderadas o severas, que pueden dejar secuelas o pueden ser partícipes de una resolución inmediata. Pero de todas ellas, 30 mil
quedan con complicaciones severas, y eso es muy grave. Por lo tanto, en el próximo punto de acuerdo y en el próximo punto de atención, ya no va a ser solo la mortalidad materna el punto de atención, va a ser la morbimortalidad materna y perinatal. Quiere decir, nos estamos olvidando de un número de mujeres que quedan con grandes secuelas y que obviamente no sabemos si murieron 2, 3 meses después de haber sido atendidas de su parto, y que deberían de estar cuantificadas para poder saber que el embarazo y la atención tuvo que ver con este evento de complicación. Y por otro lado, pues ya tenemos el registro de que aproximadamente en los últimos 5 años el número de mujeres que fallecían anualmente estaban cerca de 1,000 mujeres. Sabemos que de todas estas defunciones, el 80% podría haber sido prevenida haciendo este elemento de intervenciones efectivas, integrales, a tiempo, y que de alguna manera con una buena actitud y orden de todos los actores que intervienen en este trabajo, podíamos haber hecho mucho más. La que sigue. Para que ustedes vean que no se ha dejado nunca a un lado el trabajo, y siempre la mortalidad materna ha estado en la agenda nacional de la Secretaría, del Gobierno, y obviamente a través de observatorios nacionales e internacionales que nos marcan pautas de cómo vamos a dar seguimiento. Vean ustedes, ha habido una gran cantidad de intervenciones desde los años 2000, desde el año 1990, y ustedes observarán que hay diferentes formas de intervenir, y todas ellas conscientes de que lo están haciendo para tratar de reducir la mortalidad. Ven un pico ahí en el 2009, y ese pico que ven de elevación fue la influenza, fue la muerte de mujeres embarazadas por influenza, pero no las podemos convencer que se vacunen, y no se va a convencer porque los mismos médicos no quieren vacunarla pensando que pueden causar algún daño, algún trastorno o complicación, cuando no es así. Y de alguna manera el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, que se inicia como Centro Nacional en el 2003, pues tomó con pauta un programa que se llama Programa de Acción de Arranque Parejo, Acción Específica de Arranque Parejo, y de ahí ha ido caminando en forma continua. La que sigue, por favor. Para nosotros es interesante mostrarles a ustedes esta gráfica, la que sigue, por favor. Y es una gráfica muy interesante para que vean ustedes cómo ha ido descendiendo la mortalidad. No a la velocidad que nosotros hubiésemos querido, porque si ustedes ven en el lado derecho, la meta al 2015 es 22.2, la razón de muerte materna. La razón de muerte materna es una defunción por 100,000 nacimientos. Entonces aquí vemos nosotros cómo hemos visto el trabajo que se va vinculando y sumando desde antes del 2012, donde el 2012 nos da pautas de tener un registro de 960 fallecimientos. El 2013 se disminuyó a 861, y el 2014 ahorita estamos en corte a 842. Estamos hablando de que el 2013 hacia acá hemos descendido 4 o 5 puntos la razón de muerte materna, y casi el 10% de las muertes maternas. ¿Cómo se ha logrado esto? A través de la concientización, a través de la suma de esfuerzos de todas las instituciones y trabajar todas hacia un mismo camino. La que sigue. Les voy a presentar aquí este elemento de cómo tendremos que reunir esfuerzos y cómo trabajar en conjunto. En esta gráfica ustedes ven los estados que aumentaron el número de defunciones maternas entre el 2013 y 2014. Ustedes ven ahí que hay un número de estados o entidades federativas que han estado en un incremento de muerte, y las tenemos perfectamente ubicadas. La que sigue. Tenemos también aquellas que han reducido su muerte materna. La que sigue, por favor. Y en este caso, las que disminuyeron están ahí. Sabemos que es un número mayor de entidades federativas que ha disminuido, por eso nuestra razón de muerte materna ha disminuido, y también el número de defunciones. La que sigue. Les comentaba que este 2014 empezamos con aproximadamente 100 defunciones menos, y hemos estado disminuyendo un poco más. La que sigue, por favor. Para esto, la que sigue, por favor. La que sigue. Esas son las mismas láminas. Bien,
Para ello, entonces, focalizando este tipo de intervenciones y el tipo de atención, la señora secretaria nos acaba de instruir desde este año 2014 de reunir por grupos a las entidades federativas, de aquellas del grupo 1 que tienen o que no han reducido su muerte materna en forma sustantiva, sino al contrario, la han aumentado, el grupo 2 que se han quedado en el mismo límite, y el grupo 3 que son las que han disminuido y de alguna manera presentan cuál es la situación de atención, de intervenciones y su política y estrategias para tratar de reducirlas directamente bajo la presencia y presidencia de ella en las reuniones correspondientes. La que sigue. Vean ustedes algo muy importante en relación a las defunciones. A través del registro de la búsqueda intencionada y la reclasificación de la muerte materna, hemos tenido un cambio en el escenario de las causas de muerte materna. Y ustedes observarán ahí que las causas indirectas están tomando el primer lugar año 2013 y 2014. Las causas indirectas son enfermedades concomitantes de la mujer durante el embarazo o previas al embarazo, que ponen en mayor riesgo su vida y que no han sido atendidas. Y de tal manera que la hemorragia y la preeclampsia han pasado a segundo y tercer lugar, para que nosotros tengamos bien esta orientación. La que sigue. Como ustedes lo ven, estas son las diferentes enfermedades que se asocian, que son de causas indirectas, y donde ustedes ven que el 25% de ellas son por neoplasias. ¿Sí? El 22% son cardiopulmonares y ahí nos vamos a un 6% por VIH-Sida. Y nos vamos registrando en la respiratoria, las hematológicas, lo cual esto traduce una estrategia muy importante de acción, porque nos hemos dado cuenta que los hospitales de alta especialidad, los hospitales generales o bien los hospitales o institutos nacionales, no todos tienen un servicio de planificación familiar para atender a la mujer que tiene una enfermedad crónica o bien de deterioro y que no le dan una orientación y un apoyo para que se cuide y no se embarace durante esta etapa de su estado de salud. Lo cual esto es parte de la estrategia de que todos los institutos, a través de un convenio, van a tener servicios de planificación especialmente dirigida en forma individual para cada paciente con enfermedad crónica y que esté en edad reproductiva. La que sigue, por favor. Esto es para que vean ustedes cómo cambia de las respiratorias que teníamos con antelación por la influenza, están ahorita subiendo a través de las neoplásicas. Esto es Instituto Nacional de Cancerología, hospitales generales que manejan pacientes con cáncer en edad reproductiva y que no les dan una orientación para cuidarse y tener un método que les permita no embarazarse durante su enfermedad. La que sigue, por favor. En ese estudio de 2012, que fue muy importante el registro, hicimos un cálculo de por estado o por entidad federativa cuál era su riesgo para cada una de las causas principales de la mortalidad. Aquí ven ustedes para enfermedad hipertensiva, ustedes ven Aguascalientes que tiene 7 veces más riesgo de que una mujer embarazada muera en Aguascalientes que en el estado de Jalisco, que corresponde a un caso, o sea, de 1 a 7. Vean ustedes la diferencia de cómo la circunstancia de las causas de defunción pueden variar de estado a estado. A través de esto focalizamos acciones, hicimos intervenciones y trabajamos en la detección temprana de la enfermedad hipertensiva, la cual esto nos ayudó un tanto a disminuir algunas de las mujeres, del fallecimiento de mujeres embarazadas. La que sigue, por favor. Este es importante, que es la hemorragia, y ustedes ven que Guerrero tiene 23.4 veces más riesgo que Nuevo León de tener este riesgo. ¿Cómo ven ustedes? Y ustedes ven cómo se divide en este gran contraste de entidades federativas, ¿verdad? El contraste norte, centro, sur, sur-sureste, donde ustedes ven que hay una diferencia importante de las causas que están asociadas a la muerte materna. La que sigue, por favor. Y así tenemos en relación a las indirectas, pues obviamente a través de esta atención que estamos haciendo para poder disminuirlas. La que sigue.
El tiempo se termina y bueno, hicimos una cantidad de análisis de cuáles serían las causas principales en donde podíamos enfocarnos. Y teníamos que no había habido con antelación campañas fuertes de planificación familiar, que ahora estamos teniendo una compra consolidada de más de 900 millones de pesos para la anticoncepción y la planificación familiar. En lo caso de la insuficiencia de coordinación sectorial, estamos perfectamente alineados, estamos perfectamente trabajados en conjunto, haciendo estrategias juntos que permiten hacer una mejor acción y una fuerza de trabajo más importante. Cero rechazo, indicación nacional, cero rechazo. Ninguna embarazada tiene que ser rechazada de un centro de atención resolutivo. Y esto es importante. No quiere decir que tenga que atenderla a fuerza, aunque no haya lugar, sino que la difiera, la lleve, la traslade al sitio donde la pueden atender, no dejarla afuera en calle o que se vaya en taxi. Bien, programas estatales que se han fortalecido a través del centro. La calidad de atención a través de sensibilizar a los servidores públicos de los derechos humanos y perspectiva de género. Había mucha impericia, hemos dedicado mucho de la economía a la capacitación, a la actualización y obviamente al entrenamiento. No es lo mismo dar capacitaciones básicas como darle entrenamiento práctico y actualizar a los que ya están verdaderamente en el trabajo. Y esto hace una diferencia importante en el producto. Y bueno, todo esto va directo a generar un plan. El programa de acción específico para reducción de muerte materna a través de salud materna y perinatal lo pueden ustedes revisar en la página del Centro Nacional de Equidad y Género, y ahí pueden ver todas las acciones que se están realizando desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, para que vean ustedes cómo va reduciéndose este rubro. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor García Cavazos por su muy interesante intervención. Ha sido una mesa muy buena, una mesa que ha puesto dedos en la llaga, que ha hablado de embarazo adolescente, de muerte materna, de salud mental, y que evidentemente tendrá continuidad en la siguiente mesa dedicada precisamente al tema de género y legislación. Frente a esta problemática, este diagnóstico tan revelador, ¿qué medidas en el ámbito legislativo de las políticas públicas deberán llevarse a cabo como parte de estos desafíos? Pues no me queda más que agradecer la invitación a coordinar esta mesa y sobre todo la disciplina ejemplar de nuestras participantes, que permitió hacer mucho más fácil la labor. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.